Hola y bienvenidos a una nueva emisión del Noti USPEC. Directivos de la USPEC acudieron a la visita de la fase de implementación del proyecto SASCA Renacer en el establecimiento penitenciario de Guaduas, Cundinamarca. En la siguiente nota ampliamos toda la información. El viernes 20 de octubre se realizó en el Centro Penitenciario La Esperanza una visita de revisión al proceso de la fase de alistamiento para la implementación del proyecto SASCA Renacer, liderado por Impulsa y el Ministerio de Comercio. Durante la revisión se identificó un avance por parte de la USPEC del 85% de las intervenciones que se están realizando y que permitirá la puesta en marcha de este proyecto que busca fortalecer y enlazar los sectores productivos en agroindustria, manufactura y confecciones para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y de sus familias. Entre las intervenciones realizadas por la USPEC están desmonte de luminarias, instalación de banderas, instalación de puntos eléctricos, arreglo de cubierta y línea de energía independiente nueva. La USPEC entregó a satisfacción al INPEC las obras de adecuación realizadas en el establecimiento de Santa Rosa de Osos, departamento de Antioquia. Janet Parra nos amplía la información. Desde el mes de marzo, la USPEC trabajó en una serie de procesos de mantenimiento en este establecimiento, específicamente en arreglos relacionados con corrección de filtraciones, impermeabilización de muros y placas, mantenimiento a baterías sanitarias, rehabilitación estructural de muros y patios y adecuaciones en la unidad de tratamiento especial UT y tratamiento de humedades en la zona de alimentación. Lo anterior se realizó en el marco del contrato 404 del 2022 y es la muestra del compromiso que tiene la USPEC por mejorar las condiciones de habitabilidad de la población privada de la libertad en los establecimientos de primera y segunda generación. La entrega al INPEC se hizo efectiva en el mes de septiembre. Y el dato del día es: los privados de la libertad en Colombia reciben 3 tiempos de comida y un refrigerio nocturno a través de un menú diseñado dependiendo la región en donde se encuentren pagando sus penas. Cada comida está compuesta por desayuno, fruta, proteína, derivado de cereal, bebida caliente o fría. Almuerzo, sopa, proteína, cereal, hortalizas y verduras, tubérculo, raíz o plátano, bebida de fruta y postre. Cena, sopa, proteína, cereal, hortalizas y verduras, tubérculo, raíz o plátano y bebida de fruta. Y el refrigerio nocturno, bebida y derivado de cereal. Llegamos al final del Noti USPEC. Recuerden que la USPEC avanza.